ahorita que ni nani hito ni niu casa na veño ya yo ya usau kaka tu mana nana chive hita cañate kata hiña tuba juba inca ñojica te vengo ya ñontino chico ya naya nunu neni te kijini. Saludos a toda la gente que nos ve. Nos encontramos en la Plaza de la Lluvia, aquí en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Romeo, ¿cómo estás? Muy bien, Basi. Saludos a todos los amigos de Semblanza Oaxaqueña. Como tú dices, estamos en la plaza y esta plaza es una plaza que inició el 3 de junio del año pasado. Y aquí vienen a vender productores de diferentes comunidades. Podemos encontrar aguacates, quelites, frijol, rábanos, lechugas, hortalizas de diferentes tipos, frutas, hongos, de muchas cosas que hay en la región, ¿no va así? Así es. Y bueno, lo importante o lo más bonito de nuestra Plaza de la Lluvia es que así comemos, nos gusta comer comida orgánica, lo que sembramos. Entonces, la mayoría de las personas, más bien todas las que vienen a nuestra plaza, son gente muy trabajadora que cultivan estos alimentos sin fertilizante. Y aquí pues ya verán todo lo que pueden encontrar en nuestra plaza si vienen. Saludamos a la gente de Huendío que está en esta plaza, viene a vender aquí, a los tíos de Yatantoyo, Nundaco, a las tías de acá de Tepozcolula también, ¿verdad? Vienen de Tepozcolula, de diferentes lugares, vienen a vender sus productos el día de hoy. Cada mes se integra una nueva compañera y a mí me da mucho gusto que vienen por su propio gusto, porque le gusta lo que hacemos en Beño. Y agradecemos, si ustedes que están viendo este video son productores de verduras, de hortalizas, de frutas, de lo que ustedes cultivan en su casa, pueden venir a vender en esta Plaza de la Lluvia. Así es, la plaza es un espacio de convivencia donde además se pueden trojear cosas, las personas pueden traer todos sus productos que producen. Hay una chica que es de aquí de Tlaxiaco y produce postres nutritivos y pues se va abriendo a muchos productores de aquí de la región. La verdad es que tenemos que apoyar el campo, porque el campo pues se ha descuidado en nuestra ciudad, pero en muchas comunidades se sigue trabajando, entonces por eso que ellos pueden traer estos productos tan geniales que traen. Así es. Si quieren pasar a ver, bueno, ya casi se acaba la plaza, ¿eh? ¿A qué hora son? Pero aquí se acaba muy temprano para que usted no venga tan tarde. Abrimos a las 7 de la mañana y pues a esa hora llega la gente a comprar, entonces a las 12, a la 1 ya no hay nada. Por eso lo invitamos que vengan temprano a conocer nuestra plaza. Y si quieren pasar, vamos a ver a algunas tías, algún tío que está todavía por acá. Está el tío, él viene de San Cristóbal a Moltepec. Tío, ¿cómo está? ¿Cómo se siente de participar en la Plaza de la Lluvia? Platícale a la gente que nos ve. Pues bien, hasta ahorita yo digo que el tiempo, digamos casi el año, ¿no? Más o menos que iniciamos, pues estamos bien. Creo que las ventas han estado, pues dijeron lo normal, ¿no? O sea, seguimos vendiendo, tenemos el aguacate, el frijol ya se nos acabó. Sí. Hace rato que terminaron a firmar, había frijol, ahorita ahí son semillas de chilacayote, calabaza, pero estamos bien, está. Todavía todo ha estado tranquilo. Qué bueno. O sea, digamos, no nos quejamos, pues nos está yendo bien. Qué bueno, tío. Él viene de San Cristóbal a Moltepec y algo muy bonito de esta plaza es que hay más mujeres. Muchas mujeres vienen a vender frutas, verduras, como la tía, ella trae tortillas y también hace chambritas. Entonces en nuestra plaza vienen muchas mujeres y eso es muy bueno porque creo que siempre hace falta un espacio para nosotras las mujeres que vivimos en esta región. Están los gordos. Y es lo que su trabajo de la tía, para que lo vean, es para tapar la comida, guardar las tortillas. Muy bonito su trabajo, tía. Sí, las bolsas, esas billetas, cuando hay oportunidad las vendo por la necesidad. Esa pues está media sucia porque tapé las tortillas. Pues, ajá. Todas son bordadas a mano. Ella borda servilletas, hace tortilla de trigo para vender. Y de nixtamal, de maíz colorado y criollo. Yo los traigo de Totonondoa, Melulpan. Ajá. Sí. Allá en mi pueblito hago suetercitos para bebés, chalecos grandes para adultos, para las damas, más bien, para una de las mujeres hago suetercitos bonitos. Eso está muy bonito. Y pues todo esto realizan las tías y de verdad sí merecen un espacio digno donde puedan convivir, donde puedan dejar su tenate sin miedo para ir a hacer otras compras. Sí. Yo pues lamentablemente no había venido, me platicaba mi hermana, que desde hace un año inició este mercadito, yo no había venido, pues no es tanto por tenerle miedo a la pandemia, porque pues antes vendían allá en el centro. Ajá. Pero pues dije, no, si voy a andar calle por calle, no se vende. Ya cuando mi hermana me comentó de aquí, pues dice, anímate y vete, dice,
Vete, híjole, dice, porque no, si se ven, no, y gracias a Dios, sí, ya son dos plazas que he venido. Hace 15 días vine, el miércoles y el sábado, y ayer y hoy, ya, gracias a Dios, ya acabé, ya. Sí, uh-huh, así es, y eso es lo que nos da gusto, que... Yo voy a seguir viniendo, ¿no? Cada quincena, porque como en la casa tenemos animalitos y nos tornamos a cuidarlos. Sí, tía, pues sí, es usted bienvenida a la Plaza de la Lluvia. Gracias. Y creo que merecemos un espacio digno donde podamos mostrar nuestro trabajo, sí, sin miedo, sin pena. Nada de que porque tú vienes de la montaña y yo vengo y escojo lo que yo quiero. No, aquí se respeta las cosas de la gente que viene a vender, porque eso se ha dado mucho. Pero ¿por qué tan caro? Le gusta mucho la gente regatear. Y aquí estamos trabajando, que si usted se da cuenta, en un mes, dos meses se crece las lechugas o los rabanitos, entonces no puede estar regateando, te está dando un manojo de 10 pesos y dices, no, pues ven, dámelo a 5 pesos, ¿no? Entonces, trabajamos mucho eso aquí, de que no haya regateo, porque queremos crecer juntas, tanto el que consume algo orgánico y limpio, como la persona que está vendiendo o cultiva los alimentos. Así es, y pues como verán, ya la plaza ya se está terminando. Tenemos aquí a la tía, ella viene de Yatantoyo, Nundaco, ya están los primeros duraznos también que se da allá. Aquí don Vicente, me gustaría, Vicente, pues platícale a él su experiencia de cómo llega en la plaza. Vicente, ahorita pasamos, sí, con él. Aquí don Inocente, así es. Pues me gusta mucho su historia porque lo cuenta muy bonito y me gustaría que platique, que te platique su historia, cómo llega en la Plaza de la Lluvia. Cuéntanos. Buenos días a todos. Bueno, primeramente nosotros vendíamos frente al consultorio de la doctora Graviela, que está acá abajo en Independencia, de similares abajo. Pero pues cierto día fue un lunes en la madrugada, venía yo lo que es lunes, miércoles y viernes. Pero ese día pues hubo un pequeño altercado por ahí con los policías y otras personas. Y pues lo que hice pues fue mejor retirarme. Y una amiga pues me recomendó que viniera para acá. Ese día pues nada más estaba el señor Silvino, no sé si ya lo fueron a grabar. El del Amaranto. Estaba nada más él y otra persona que vendía, pero traía muy poquito verdura. Éramos tres los que estábamos aquí porque antes se abrían los lunes acá. Pues ya dejamos de venir los lunes, nada más miércoles y sábado. Entonces pues ese día vendí 30 pesos en todo el día. Y esos 30 pesos de hecho fueron de naranjas porque me los compró el señor Romeo, los 30 pesos de naranjas. Toda mi mercancía, así como llegué, así me regresé. El día miércoles volví a venir y vendí 50 pesos en todo el día. Hasta el día sábado fue que comenzamos a vender. Desafortunadamente, pues no nos dimos por vencidos y seguimos asistiendo. Poco a poco, pues nos fuimos integrando más. Y pues, más que una placita, yo siento que es una familia de comerciantes, donde pues todos nos apoyamos, no sé si ustedes vieron, pero aquí el que necesita cambio, pues acá mismo nos compartimos, ¿no? Casi entre nosotros no nos vendemos, la mayoría es intercambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo necesito el producto de mi vecino, él necesita el mío, y pues así convivimos nosotros. Gracias, don Inocente. Pues ahí está el testimonio de Inocente, que viene desde San José de Gracia, Teposcolula. Y así como él tiene su historia de cómo llega aquí en la Plaza de la Lluvia, así cada una de las compañeras y los compañeros. Entonces, también quiero, ¿sí? Estos son los aguacates que cultiva Inocente allá en su comunidad. Y pues son criollos, no tiene químico, dijera él el otro día. No es que no es el aguacate que estamos acostumbrados de ver, ¿no? Pero porque ya viene tratado, ya sí, lo fumigan para que no tenga ninguna rayita o así, ¿no? Entonces, pues estos son productos que se cultivan en el campo libre. Ustedes ya vieron la plaza en la mañana o hace rato. Yo quiero presentarle a la tía Herminia. ¿Cómo se siente, tía? ¿Cómo está? Bien. Es una mujer muy trabajadora y me gustaría que platique también cómo se siente de estar aquí en la Plaza de la Lluvia. Pues me siento bien porque aunque sea poquito se vende. Se vende aunque sea un poquito. Y no traemos mucho, lo que traemos son puras verduras pues sin químico. Sin químico, no tiene nada de químico.
años tiene que yo vendo, y así como dijo el güero, yo vendía allí en el callejoncito del mercado, pero con la pandemia y eso, y nos quitaron, y también la maestra, su esposa, mira, maestro, que vende aquí los aguacates, fue el que me dijo que yo viniera a vender aquí, y vine, y ya hablé con usted, así, y ya vine a vender aquí, que nomás vendemos casi 2 días, porque nomás es miércoles y sábado. Así es. Pero sí, viene la gente, entra a comprar. Así es. Pues ahí está su testimonio de la tía Herminia, sí, que viene de aquí cerquita. Sí, del núcleo rural Los Blancos. Los Blancos, por acá, por anteriormente era El Curtidor. El Curtidor. Ella viene del Curtidor, y así como ellas, muchas mujeres pues participan en esta plaza con mucho gusto, ¿verdad? Sí, sí. Se ayudan entre todos, así como dicen. Sí, que todos cambiamos. Lo que yo, como ahorita ya cambié mis plátanos, y así cambiamos, pues. Sí. Con tomate, jitomate, lo que queramos, cebolla. Así es. Ellos llevan lo que ellos no tienen, y yo llevo lo que no tengo. Ajá. Sí, muy bien. Y bueno, pues por último, para ya despedir, me gustaría presentarte a una chica muy joven que también tiene poco que se unió con nuestro grupo, que confía en lo que hacemos en Beño. Entonces me gustaría mucho que te presentes, de dónde eres y cuál es tu meta o cuál es tu gusto de estar en esta Plaza de la Lluvia, ¿sale? Sí, hola, pues buenas tardes a todo el público en general. Nosotros venimos de San Mateo Peñasco, de ahí es mi mamá, pero radicamos aquí en Tlaxiaco. En San Mateo lo que cosechamos es los nopales orgánicos, y no lleva nada de químicos. Y los guajes. Uh-huh. Los árboles pues crecen solos, ¿no? Así es. Y pues también en pro de eso, pues mi mamá pues se enfermó un poco de otra enfermedad. Uh-huh. Y de ahí nació mi visión de emprender y crear mi propia marca de Así al Natural. Ajá. Que son galletas orgánicas endulzados con azúcar de coco. Esta, por ejemplo, es de avena con nuez y pasas, y esta es de cúrcuma con almendras. Entonces, el azúcar de coco es de bajo índice glucémico, es un sustituto de la azúcar refinada. Y entonces, eso es muy, muy saludable y no les altera la glucosa. Uh-huh. Y pues, mi meta es que más personas pues no lleguen a enfermedades crónicas, ¿no? Uh-huh, sí, sí, uh-huh. Que consuman lo natural. Sí. Que muchas veces hemos visto que la gente no le gusta lo amargo, pero si supieran que siempre hace falta de todo un poco en nuestro cuerpo. Exacto. No siempre va a ser dulce. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, me gusta mucho porque ella es muy joven, tiene 22 años, 21. ¿No? 21. 21 años, y ahorita ya registraste tu marca. Ya estamos en proceso. Ah, pues está en proceso de registrar su marca Así al Natural. Así es sabroso. Ajá, sabroso. Entonces, ella prepara estos productos para que ustedes lo conozcan la apoyemos. Vamos a apoyar a la gente joven que tiene ganas de hacer pues muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. Se integra también aquí en la Plaza de la Lluvia, y por eso para mí es un gusto de presentarla con ustedes que nos ven este video. Y pues si algún día ustedes deciden regresar y trabajan en el campo, pues aquí los esperamos en Magnolia número 7, barrio San Nicolás. Muchos dicen, pero ¿dónde está? Está muy lejos, no la encuentro. Estamos a una cuadra del centro de Tlaxiaco, sí. ¿Verdad? No está lejos. Sí, nada más aquí atravesando donde está las farmacias. Ajá. De San Jorge y la farmacia de Farmapronto, ya nada más una cuadra. Sí. La Puerta Azul. Así es. Y ahí nos encuentran. Afuera dice Plaza. Ajá, de la Lluvia. Y vienen muchas, ahora sí que muchas mujeres, ¿no? Que son cabeza de familia, y pues vienen a traer sus productos orgánicos y que están pues sembrados en sus tierras, ¿no? Uh-huh. Todas son fértiles. Así es. Y sí, lo químico pues sí nos agrede mucho en la salud. Así es. Y esa es nuestra gran visión, y también nos pueden seguir en Facebook como Así al Natural. Ahí está la invitación para que pues puedan visitarnos, puedan checar el Facebook, la página donde pueden encontrar a esta chica que prepara este producto Hacia el Natural. Y así como ella, hay varias personas que están trabajando con todo lo que es natural para pues comer con gusto, porque si no disfrutas comida, pues sí, no lo comes rico, ¿no? Entonces, exacto.
apostamos mucho eso, todo por la pandemia y todo eso, pues como que ya nos hace ver diferente la vida, que tenemos que cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces pues es lo que hacemos aquí en la Plaza de la Lluvia. Le agradecemos por quedarse a ver este video. Pues puede checar también en el Facebook, ahí encuentran a Beño. Y ahí está el trabajo que hacemos, gracias al compañero que está grabando. Ahí en su página también, pues a toda la gente que visita este espacio, lo que él hace, pues le agradezco bastante desde Beño. Gracias. Gracias. Gracias.